Pasé en el baño casi toda la noche. Mi estómago está terrible. Debe ser por tantos enfados. Oh. Ni una llamada. Ni un mensaje. No se preocupa por mí. Ay. Umid, ¿dónde estabas? Te llamé toda la noche. Eso no es de tu incumbencia. Umid, te llamé muchas veces porque no contestaste el teléfono. Ni siquiera te preocupaste. ¿Y preocuparme por qué? ¿Por qué lo haría? Ya lo entendí. Entonces, ¿qué haces aquí, Umid? ¿Qué? No precisamente porque te extrañara, Arzu. Y te lo recuerdo. Esta casa también me pertenece. Y sé que siempre lo olvidas, pero recuérdalo. Ya lo sabes, Azuman. Solo guarda la calma, ¿está bien? No hagas nada para que sospeche que fuimos nosotras, ¿de acuerdo? Está bien. Deja que hable lo que quiera, no lo interrumpas. Tú solo actúa como si nada hubiera pasado. Mira, recuerda que nada de eso tiene que ver contigo, ¿entiendes? Por mi parte, voy a ir a lidiar con mi bruja, ¿verdad? Ya debe estar preparando nuevas posiciones. Ay, Gonka, siempre dices cosas graciosas. Ah, parece que todos se fueron. Hay que ir, andando. Ya lo sabes, Azuman. Umid, me siento muy mal, estoy enferma. Creo que necesito ir al hospital. ¡Qué lástima! Ya ni siquiera puedo creerte cuando me dices que estás enferma. Umid, te juro que no miento. Y si te lo estoy diciendo es porque necesito tu ayuda para que me lleves al hospital. Arzu, si lo que pretendes es hacerme sentir mal, no funcionará. ¿Por qué no mejor buscas otra estrategia? Umid,
¿Por qué dices eso? ¿Por qué actúas así cuando necesito tu ayuda? Te conozco muy bien. Y sé que cuando planeas algo, cuidas hasta el último detalle. Tus mentiras son muy predecibles y sería muy tonto si cayera. ¿No te parece? Umit, lo digo en serio. Estoy enferma. Arzu, entiéndelo. No te creo. Busca a alguien que lo haga porque yo no pienso caer en tus juegos otra vez. No lo haré. ¿Qué? ¿Y tú cuándo me has creído, Umit, eh? ¿Cuándo? Eres una malagradecida, eso eres. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Están peleando otra vez? Muy bien, muy bien. Que le dé su merecido a esa bruja. Estoy tratando de hacer algo al respecto. Hice una cena romántica para nosotros. ¿Pero qué hiciste tú? ¿Qué hiciste? ¿Eh? Dime, Umit. ¿Qué querías que pasara? No puedo creer que ahora te atrevas a darme una respuesta como esta. ¿En qué momento te volviste así, tan frío y desconsiderado? Tú me envenenaste. Umit, recuerda que soy tu esposa, ¿entiendes? No me puedes hacer pasar por esto. ¿Y qué te hago pasar? ¿Por qué no me explicas? Anoche no llegaste a la casa y yo estuve aquí sufriendo. No te preocupaste por cómo estaba. Umit, estoy sufriendo y ahora ni siquiera puedo contar con mi esposo. Ayer, cuando más te necesitaba, no sabía de ti. Ya fue suficiente. No exageres por un dolor de estómago. Creo que nunca más me volverás a creer. Pareciera que te estás burlando de mí. Y nunca más volveré a creer en tus palabras. No puedo creer que sigas esperando explicaciones. Estamos a punto de divorciarnos. Y si piensas que cambiaré de opinión, te equivocas. Umit, mira, esta vez te necesito de verdad. Yo... Umit, no me siento bien, te lo juro. Ya no voy a caer en tus mentiras, Arzu. Fue suficiente. Y de ahora en adelante así será. Muy bien. Bien, Umit. Entonces vete. ¿Por qué te quedas mirándome? Que te vayas, Umit. Vete ya. Maldita sea. No puede ser. Señor Arzu, ¿qué pasa? ¿Se encuentra bien? Se ve algo pálida. La ayudo. Con cuidado. Está bien. Solo espero que no esté embarazada. Ojalá que no sea así. El señor Umit salió muy enojado. Supongo que estaban discutiendo. ¿Es por eso que está así, señor Arzu? No tiene que ver con Umit. Me siento terrible, Gonka. Siento náuseas, mi estómago está terrible. Está bien, entonces voy a traerle un té de limón primero. Si no funciona, iré a la farmacia. Aunque no quiero dejarla sola. Ahora vuelvo. ¿Arzu? ¿Arzu? Señora, ¿está bien? ¿Arzu? ¿Arzu puede escucharme? ¡Señora! ¡Arzu, despierte! ¡Arzu! Disculpe, disculpe, ¿usted es de aquí? Queremos preguntar una dirección. ¿Sabe cómo podemos llegar a las oficinas de Beikos? Tiene que seguir derecho en esta calle hasta llegar al segundo semáforo y doblar a la derecha. ¿Qué pasa? ¡No, déjeme! ¡Cierra la boca! ¡Rápido! ¡Súbete! ¡Arranca el auto! ¡Ya!
¿A qué hora nos van a dar los resultados? En un momento llegará el doctor. Ya tengo sus resultados, señor Arzu. ¿Sucede algo malo? Le tengo buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Así es. Está embarazada. ¿Voy a ser mamá? Supongo que no lo esperaba. No, por supuesto que no. Pero es una noticia muy buena, señora. Le daré medicamentos para la náusea. Solo podrá tomar eso, señora. Y puede irse en cuanto se sienta mejor. Ah, ¿entonces ya puede irse? Así es, sí. La señora Arzu está muy saludable en realidad. Felicidades, señora. Que tenga buen día. Igualmente. ¡Mantente quieta! Si sigues moviéndote, te juro que te voy a matar. ¡Shh! El señor dijo que no le pusiéramos una mano encima. Que esté a salvo. No vamos a hacer eso mientras no grites, ¿de acuerdo? Ahmed, desátala. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ya! ¡Silencio! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Suéltenme! ¡Dije que te calles! ¡Cállate si no quieres que te mate! Ya habíamos acordado una cosa. ¿Entendiste? Está bien. Está bien, no voy a gritar, pero déjenme ir. Esto debe ser algún error. Ya, por favor, déjenme ir. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy el señor Donadie. Gusto en conocerte. ¿Pero qué van a hacer conmigo? ¿Hacia dónde vamos? Ya lo sabrás. Ya, por favor, déjenme ir. Creo que tienen a la persona equivocada. ¡Ya! Hagan que se calle o tápenle la boca. ¿Qué van a hacer conmigo? No le he hecho nada a nadie. ¿Qué es lo que quieren de mí? ¡Ya cállate! Yo no les hice nada. ¿Por qué están haciendo esto? Tú sabes muy bien lo que hiciste. Hospital. Supongo que no esperaba algo así. Digo, parece muy sorprendida. Bueno, porque usted sabe, tener un bebé es una gran responsabilidad. Y ahora debe ser difícil. Lo digo porque el señor y usted han estado discutiendo últimamente. Pero creo que el bebé es una gran oportunidad para que arreglen las cosas entre ustedes. Perdón. No quise decir cosas así, discúlpeme. Si fui impertinente, le pido una disculpa. Será mejor irnos a casa. ¡Baja! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme ya! ¡Muévete! ¡Por favor, déjenme ir! ¡Por favor, quédate quieta! ¡Suéltenme! ¡Camina! ¡Quédate ahí! ¿Qué van a hacer conmigo? ¡Ya cállate! Y no te atrevas a gritar. ¿Ustedes van a matarme? No lo sé. ¿Prefieres una pena de muerte o prefieres una sentencia a una vida horrible? ¿Qué es lo que prefieres? ¿Quién es? Dígame.
Tú eres la famosa Suman, ¿eh? Con cuidado, despacio. Yo lo guardaré. La voy a llevar a su habitación. Ahora intente descansar, ¿de acuerdo? El doctor dijo que tenía que descansar mucho el día de hoy. ¿Le duele el estómago? Se ve muy agotada y además no ha comido nada en todo el día. Le traeré algo ligero. Sí. Recuéstese un poco. ¿Qué le parece si le traigo sopa? Señor Arzú, pero tiene que comer para que comience a sentirse mejor. Sí, voy a traerle algo. Enseguida vuelvo. ¡Maldita sea! ¡No puede ser! ¿Por qué tenía que embarazarse? ¡Esto lo arruinará todo! ¡No puede pasar ahora! ¡Uf! Omid no puede enterarse de que Arzú está esperando un hijo de él. ¡Ay, finalmente estaba de mi lado! Si se entera de que tendrá un hijo, todos mis planes se van a arruinar cuando había llegado tan lejos. Tengo que hacer algo para alejarlo de ella. O mi única oportunidad se acabará. No puede pasar. No puedo dejar que se entere. No lo puedo permitir. ¿Qué voy a hacer? Por favor, ya no me peguen. Me duele mucho. De eso se trata, cariño. De que duela. El dolor es el camino más rápido a la respuesta. Ya lo sabes, nosotros somos unos profesionales. Sabíamos que teníamos que ir directo a Suman. Atraparla y torturarla un poco. Solo déjeme ir, por favor. ¿A dónde quieres ir? Apenas nos estamos conociendo. Se lo ruego, por favor. Hay solo dos tipos de personas que pueden hablar conmigo. ¿Entiendes lo que digo? Y tienen la fortuna de verme a la cara. Unos son los que conozco. Y otros son las personas que quiero conocer. Por eso estás aquí. Porque tal vez quieras saber algo de ti. Tú sabes muy bien lo que has estado haciendo. Supe que le has causado problemas a mi amigo Erkut y tenemos que arreglar algunas cuentas. Por eso, no vas a irte tan rápido. ¿Qué? Pero fue Erkut quien les pidió que me hicieran esto. Le estás causando problemas. Mire, le prometo que no volveré a cruzarme con Erkut nunca más, se lo prometo. Además, prometo disculparme con él por todas las molestias que le he causado, pero por favor, se lo déjeme ir, por favor. Niña, eso no servirá. No nos importan las disculpas. Eso es para cobardes. Nosotros no nos disculpamos, ¿verdad? Sí, sí, señor. Sí, señor. Debiste pensar en todo eso antes de lo que hiciste. ¿Qué es lo que van a hacerme? Eso ya lo vas a averiguar. ¿Qué van a hacer? Fuiste encontrada como la culpable de arruinar a mi amigo Erkut y fue intencionalmente. La acusada es suya. Sabemos qué hacer, señor. ¡No me maten, por favor! ¡Ya no me lastimen más! Lo que se hace se paga, linda. Quiero que hagan lo que crea necesario con ella. Sí, será un placer servirle. ¡Por favor! ¡No! ¡No!
Voy a ser mamá otra vez. ¿Quién diría que lo volvería a hacer? Es increíble. Parece que la vida me ha dado una nueva oportunidad. Aunque parezca increíble, estoy feliz. Y llegaste precisamente en el momento indicado, cuando más te necesitaba. Serás mi solución para el divorcio. Tu padre lo pensará dos veces. Dudo que quiera separarse de nosotros ahora. Le traje un poco de comida. Está bien, ponlo ahí. Si quiere, puedo ayudarle. ¿Cómo lo harás, Gonka? ¿Pretendes alimentarme como niña? Solo soy una mujer embarazada. Sí, lo entiendo. Está bien, déjalo. Y por cierto, mejor trae los medicamentos que compramos. Está bien. Lo sabía. Sabe perfectamente lo que hará. Tu padre no va a querer separarse de nosotros. Eso crees. Pero nunca volverán a estar juntos. Necesito agua, si no voy a desmayarme. Claro que sí. ¿Quieres agua? ¡Ahí la tienes! ¿Estás bien? Escuchen, creo que me voy a desmayar. Me siento muy débil y en cualquier momento me voy a desmayar. Ahmed, tráele algo de comer. No queremos que se desmaye. Ya, no le hagas caso. No se morirá solo porque tiene un poco de hambre. ¿Y dónde voy a encontrar comida por aquí? Toma el auto y ve. Y de una vez trae algo para nosotros, que yo también tengo hambre. Sí, ya, dámelo. Quédate con el cambio. Mantente despierto y cuídala. Está bien. Vamos. ¿Estás bien, niña? ¿Estás bien? En realidad no siento las manos. Creo que mi sangre dejó de circular y se entumieron. Qué bonitas manos. Déjame calentarlas un poco, si te parece. Voy a aflojar esto un momento. Quería que se fueran y que nos dejaran un rato solos para poder conocernos. Sí, ¿verdad? Se lo agradezco. Muchas gracias, gracias. ¿Puedo tomar un vaso de agua, por favor? Lo necesito mucho. Seguro, bonita. Déjame traerlo. Voy a dar tus vitaminas. Estoy segura de que te sentirás mejor, Arzu. ¿Quién demonios llama?
Ay, ay, ay. ¿Dónde está? Maldita sea. Mi billetera, ¿dónde está? Rápido, asuman. Ay, Gunga, todo lo que está pasando es por tu culpa. Pasa. Le traje esto. No se terminó la comida, señora. No tengo mucho apetito. Dame el medicamento. Está bien. Aquí tiene. Anda, Gunga, contesta, contesta. Perdón. Llévate esto, por favor. Ya puedes retirarte. Necesito estar sola, por favor. Está bien. ¿Qué demonios significa? ¿Eh? Ya se lo dije, señor. La señora Arzú ya no quiere ser socia y quiere la parte que le corresponde. ¿Qué dice? Es imposible, ¿entiende eso? Llevo más de 20 años a cargo de este lugar. ¡Son 20 años! No voy a darle ni una parte de mi compañía. Pero si la señora Arzú no lo hubiera ayudado, tal vez habría perdido este lugar. No me diga. Habría encontrado la manera de solucionarlo. Ni siquiera tenía licencia, señor. Recuperó su negocio gracias a la señora Arzú. Escúcheme bien, abogado. No nos engañemos. La licencia solo es un requisito muy fácil. ¿Qué quiere? ¿Que le entregue mi compañía a una mujer ambiciosa en un pequeño pedazo de papel? ¿Después del trabajo de 20 años? De ninguna manera. Mire, la señora Arzú invirtió mucho dinero aquí. Si convirtiéramos eso en una deuda, tendría que entregarle este lugar y darle un nuevo negocio. Está dispuesta a darle más dinero para quedarse finalmente con esta compañía. No me diga. ¿Está dispuesta a hacer lo que sea? Me temo que eso no será posible, señor. Ah. Dígale que este negocio no está en venta. No tiene por qué exaltarse. Mire, solo vine a informarle de la demanda de mi cliente. Cierto. Al final de cuentas, ¿quién demonios se cree usted? Que le diga lo que le plazca. Dígale a la señora Arzú. Es más, yo mismo se lo voy a decir. Thank you.
no deja de sonar. ¿Por qué llama él ahora? Al menos no se despertó. No tienes que ser molestada por nadie hasta que el medicamento haga su encantador efecto. Después veremos lo que sigue. Duerme un poco. Duerme. Ni siquiera me contesta. Escúcheme, abogado. No voy a firmar lo que me está pidiendo, ¿comprende? Así que ya puede irse de una vez. Pero dígale algo a la señora Arzú. Si tanto lo quiere, que me lo venga a pedir. Que no mande a nadie. Pero, señor Sebajir... ¿Qué, no escuchó lo que dije? No voy a firmar, entiéndalo. No voy a firmar, abogado. En ese caso, déjeme repetírselo. La señora Arzú no está dispuesta a ceder ante su decisión, señor. Eso lo vamos a ver. Que tenga buen día. Ay, no puede ser. Bekir. ¿Qué rayos pasó? ¿Dónde está la chica? Ella escapó. No puedo creer que haya sido tan imbécil para dejar que se fuera. Cállate, vayamos a buscarla. ¡Ah! El señor se va a poner furioso. ¿Qué demonios le vamos a decir ahora? Nos va a matar cuando se entere que esa chica se escapó con vida. Déjame tranquilo, sí. Mis hombres se están encargando de tu esposa ahora mismo. Así no te molestará nunca más. Así que quédate tranquilo. Te agradezco, Latif, pero no vuelvas a decir que esa mujer es mi esposa. Es la costumbre, viejo, ya sabes. Te voy a decir una cosa. Sentí un poco de remordimiento por ella, Erkut. ¿Por qué lo dices? Te casaste con esa mujer que además es bonita. Espero que haya sido una buena decisión la que tomaste. Ya sabes, yo habría querido... que no hubiéramos tenido que... No digas eso. Deshacerme de esa mujer fue lo más difícil. Desde que nos divorciamos me ha estado persiguiendo. Prefiero tenerla lejos. No estoy enterado de las cosas que pasaron entre ustedes. Pero creí que casarte y tener una familia era algo importante. Lo sé muy bien, Latif. Sé que eso es muy importante, lo sé muy bien. Cuando me casé con Azuman tenía sueños muy grandes con ella y por supuesto que quería una familia. Pero no pudimos. Era la persona equivocada. Pero no te desilusiones aún, amigo. Un día encontrarás a la chica ideal y van a formar una familia. ¿Sabes que es cierto? Sí, al menos eso espero. Ojalá. Sí, ¿qué pasa? ¿Acaso son idiotas? No vayan a ningún lado. No quiero que cometan otra estupidez. ¿Qué pasa, Latif? ¿Algo malo? Mis hombres son unos idiotas. Me dijeron que la chica se les escapó. ¿Azuman? Sí, por desgracia. ¿Pero ahora qué vamos a hacer? Por eso no te angusties. Yo me encargaré. Por favor, encuéntrenla o tendremos muchos problemas. La chica estaba medio aturdida. No pudo haber ido tan lejos. Tú no te preocupes. Yo me encargo. Yo mismo la buscaré. No lo voy a permitir. No se va a quedar con mi fábrica. Trabajé muy duro para poder tener este lugar. ¡Trabajé duro! Cuando comencé, solo tenía una sola máquina en este lugar. Está bien. Encontraremos una solución. Ten calma. ¿Cómo me pides que guarde la calma? ¡Ella es una loca! ¡Está obsesionada con Melek! ¡Ella invirtió en mi negocio solo para arruinar a la pobre mujer! ¡Y ahora quiere apoderarse de mi compañía! ¿Te imaginas qué pasaría si se quedara con ella? Bueno, sí, es una mujer ambiciosa.
Es como si hubieras actuado en mi contra, Ferayi. Actué de una manera estratégica para que por la licencia y los impuestos no perdiéramos el negocio, señor Sebajir. No tenía idea de que pasaría esto. Como sea, estoy arruinado. Me vuelvo loco solo de pensar. Trabajé en esto durante años. Y de repente llega una mujer demente a quitarme mi empresa. Y ahora se convierte en mi enemiga y quiere quitarme lo que tengo. Y me trae un abogado para amenazarme. Nada de eso va a pasar, señor Sebajir. Ella no puede comprar si usted no se lo vende. Yo voy a negociar con ella. Voy a buscar en los registros y voy a encontrar una. También puede hablar con su abogado y pedirle un consejo. Hay leyes que lo protegen y hay alternativas. Supongo que sí. Vamos a planear algo. Tú te encargarás, ¿está bien? Muy bien. Buenos días. Selim, bienvenido. Gracias. Creo que estás ocupado. Solo estaba tratando de poner ese montón de libros de nuevo en su lugar. Ah, qué bueno. No quería interrumpirte. Toma asiento. Oye, ¿quieres un té? Seguro, me encantaría. ¡Metín! ¿Me puedes traer un par de tés, por favor? Muy bien. ¿Qué pasa, Selim? ¿No se supone que estarías trabajando? ¿Todo bien? Llevé el automóvil a que le hicieron el servicio. Entonces puedes tomar un té con tranquilidad. Sí, ya me estaba causando demasiados problemas últimamente. Esperemos que ya quede bien de una vez. Gracias. Mira, Yusuf, quiero darte el dinero del alquiler. No, Selim, sabes que no es necesario. Mira, yo solo intentaba agradecerte porque tú nos brindaste un hogar y pudimos estar bien cuando más lo necesitamos. De verdad, te lo agradezco. Quiero darte este dinero como muestra de agradecimiento. Selim, ¿de qué hablas? No es necesario. Quédatelo, por favor. Amigo, en serio. Solo acéptalo como una muestra de nuestra gratitud, nada más. No voy a tomarlo. Hemos estado viviendo en tu casa, viejo. Esto es lo que te corresponde. Selim, por favor, pon ese dinero en tu bolsillo. En serio. Mira, tú sabes que estamos en una situación difícil. Sabes muy bien que nos salvaste. Pero de eso se trata. Yo solo quiero ayudarles. No les pido dinero. Pueden quedarse ahí. Además, ustedes también han hecho cosas por mí y se los agradezco. Pero no espero recibir ningún dinero. Yusuf, lo entiendo, pero es algo que yo quiero hacer. Compréndelo. Escucha, Selim, ustedes son como mi familia. Y por eso debemos ayudarnos. Por favor, recíbelo. Solo queremos ayudarte justo como tú lo haces. Escúchame. Sé que trabajas duro para ganar esto. Y por eso quiero que lo conserves. Por favor, no me hagas sentir mal. Solo consérvalo. Yusuf, bueno, escúchame. Selim, cuando necesite de ti, no dudaré ni un segundo. Bueno, está bien. Pero debe haber alguna manera en que pueda gratificarte por todo lo que nos has ayudado, amigo. No me sentiré tranquilo mientras sigamos viviendo en tu casa, lo sabes. Eso ya está resuelto, no te preocupes. Sí, pero lo que pasa es que... Escúchame, bueno, dejémoslo así, por favor. Toma, por favor. Eso, así está bien. Pero tengo que admitir que eres demasiado necio. Tú también eres un buen competidor, admítelo, ¿sí? Aquí está. Traté de traerlo lo más rápido posible. Sí, gracias. No te preocupes, lo trajiste justo a tiempo. Buen provecho. Te lo Muchas gracias. Cabeza. Ay. Me siento terrible. Además, quiero vomitar.
Gonka. 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 Con que ya despertó. ¿Cuánto tiempo podrá aguantar antes de que comience a llorar? ¡Gonka! ¡Ya voy, señora! ¡Un minuto! No puede hacer nada sin mí. Al menos pude librarme de ella mientras estaba durmiendo. Anda, Gonka, contesta ya, contesta. Anda, Gonka, eres mi última oportunidad. Maldita sea. Gasté mi dinero en esta tonta llamada. Pero mira dónde estás. Unos malditos asesinos violentos deben estar buscándote. Pero todo es gracias a Erkut, ese imbécil, idiota. ¿Qué haré? Creer que haya sido tan imbécil para dejarla ir. Por favor, señor, no es culpa de nosotros. ¿Entonces yo soy culpable por confiar en ustedes? Todos ustedes son una bola de idiotas. Mire, esta idiota desató a la chica. La dejó ir solo porque estaba coqueteando con ella. ¿Y dónde estabas tú mientras él hizo esa tontería? Fueron a comprar comida que les pedí, señor, pero se tardaron mucho tiempo y por eso es que pasó todo esto. Tú quisiste alimentar a la chica y caímos totalmente en su juego, ¿eh? Los dos son un par de imbéciles. La dejaron escapar. Ahora quiero que vayan y encuentren a la chica o voy a hacer que se arrepientan toda su vida. Si no la encuentran, les aseguro que los mataré. Muy bien, entendido. Fuera de mi maldita vista. ¡Largo! Creo que le hará bien tomar una ducha. ¿Dónde estabas, Gonka? Te llamé muchas veces. ¿Qué hubiera pasado si me desmayaba? Bueno, yo vine en cuanto escuché que me llamaba, pero... Está bien ya. No quiero escuchar tus tontas excusas ahora. Está bien. ¿Por qué no trata de descansar? Venga. Siéntese. Con cuidado. Mira, Gonka. Quiero que estés al pendiente de mí. Sabes que estoy esperando un bebé. Y de ahora en adelante, quiero que estés aquí. Que mi cuidado sea tu prioridad, ¿está bien? Claro, no se preocupe. Yo me encargaré de atender lo que necesite. Déjeme ayudarla. No, no quiero acostarme ahora. Me voy a quedar dormida. Bien, como quiera. Ya puedes irte. Está bien. Tú vas a ser mi tesoro de ahora en adelante. Vas a ser mi futuro.